La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Claro, le falta el... términos. No le han puesto el... arriba de la T. No tiene el... la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia. Cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, ¿todo? ¿Todo? Esto es, ¿todo? Todo esto. Esto es, ¿todo esto? Todo esto es... esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es... esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso es soto, todo soso, este, es este, ¿es de totó o se de este totó, todo tete? Totó, totó, ese... ¡ah! ¡Esto es todo! Cela suffit, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous pouvez emmerder votre texte. Avant-garde.